Quedan 3 días de campaña de vacunación. Campaña de vacunación para erradicación definitiva del sarampión, rubiola, síndrome de rubiola congénita y parálisis infantil. Son dos vacunas que se aplican en esta oportunidad. La vacuna doble viral, que es para sarampión y rubiola, y la vacuna Sabin, que es para parálisis infantil. Las dosis son extras, o sea, son vacunas que normalmente le damos a nuestros hijos, pero son dosis adicionales, aparte de las que ya tienen. La vacuna tiene una falla primaria normal, que no tiene una efectividad del 100%, por eso hace falta cada 4 o 5 años hacer una campaña de revacunación. Y lo importante es que sepamos que el tema de la vacunación, por un lado, es un derecho que provee el Estado para protegernos de enfermedades en forma individual, pero por otro lado es una obligación, es un deber social, porque una persona vacunada disminuye el riesgo de poder contagiar a otros, y en esto el compromiso social es importante. Es una de las actividades de la salud comunitarias que exigen este compromiso de participación comunitaria, porque cuando yo me inmunizo protejo a otro, y esa es la intención, ¿no?, de rescatar un valor comunitario de un programa esencial de la salud. La cobertura está en alrededor de, al viernes pasado, el 80% de lo que deberíamos haber logrado de meta. No tenemos notificación oficial, esto depende del Ministerio de Salud de Nación. Es probable que se extienda en el tiempo, pero no puedo transmitirlo como un mensaje formal y oficial.